Hola, buenas tardes. Otra vez un gusto saludarles en esta cápsula, atendiendo a sus peticiones de algunas personas que amablemente me han escrito. Quisiera ahondar un poco más en el manejo de los sentimientos y de los pensamientos. Primero, quiero aclararles a todos ustedes, amigos, que no se trata de dejar de sentir. Si dejáramos de sentir, entonces ya no sería vida. Más bien es manejar ese sentimiento que, provocado por nuestros pensamientos, puede ser muy negativo para nuestra salud y para nuestros propios proyectos o nuestra propia calidad de vida. Comenzaré diciendo lo siguiente para, en esta cápsula, tener los conceptos más claros de lo que aquí estamos buscando. Primero, hemos de saber que nuestra mente, en el transcurso del día, es invadida por miles y miles de imágenes y de pensamientos. Imagine usted un aguacero con granizo, que usted está en un coche y todos esos granizos, esa granizada que cae en la lámina del coche, son los pensamientos que a cada momento están llegando a nuestra mente. Si esos pensamientos vienen acompañados de imágenes, de recuerdos muy tristes, de recuerdos dolorosos, de recuerdos incómodos que le generen angustia, ansiedad, desesperación, enojo, malestar, definitivamente sus pensamientos van a actuar directamente sobre sus sentimientos. Y a veces, si usted no está consciente de lo que está pensando, va a terminar un día seguramente muy triste, muy enojado, muy enojada, muy ansiosa, muy ansioso, y es usted víctima de esos pensamientos y de esos sentimientos. Si usted no sabe manejar esos pensamientos negativos que le generan malestar, zozobra, pereza, angustia y por consecuente los sentimientos negativos que le acompañan, se va a ver afectado, como en tercer término, su humor, su estado de ánimo. Usted puede ser una persona depresible, una persona que se irrite, una persona enojada, una persona ansiosa, una persona que es víctima de sus propios pensamientos y de sus propios sentimientos. Y al rato su estado de humor en su casa, con su familia, con sus hijos, con su pareja, con la sociedad se va a ver afectado. Tenga mucho cuidado con el manejo de sus pensamientos y más si son pensamientos negativos o imágenes de recuerdos que le hayan ocasionado mucho dolor. Si su estado de ánimo se ve afectado, pasamos entonces al cuarto nivel. Y eso es lo más grave, su actitud. Y es la actitud que vemos en la ciudad. Actitud negativa con la pareja, actitud de tristeza, actitud de enojo, actitud de revancha, actitud de ira, actitud de ansiedad. ¿Y a qué obedecen estas actitudes? Al paso número uno que usted ha pensado, ha tenido imágenes negativas que afectaron sus emociones y que sus emociones afectaron su estado de ánimo y que su ánimo ha afectado definitivamente su actitud como persona. No quiero que usted sea de esas personas que andan en la calle, en los elevadores, en el taxi, en los centros comerciales, en los cines, con una actitud negativa ante la vida. No se queje. Actúe. Y en usted está el solucionar muchos de esos problemas si usted está pendiente a cada instante de lo que está pensando. Procure entonces que a cada instante, como esa granizada, los pensamientos negativos nos invaden, manéjelos, fíltrelos, vea cuáles le ayudan y si no le sirven, trate de bloquearlos. Nuevamente un saludo a todos ustedes. Más adelante en la próxima cápsula les diré cómo manejar los pensamientos negativos para transmutarlos a pensamientos positivos y cómo nos podemos ayudar. Soy el doctor Víctor García Alcaraz. Espero que esta información les sirva y ocúpela, aplíquela. Este es un día a día donde tenemos que luchar con nuestra propia mente. No sea usted esclavo de su mente, sea su dueño. Pase una feliz tarde.